Si no has visto este video, utiliza el link que te dejo en la descripción. Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Muchas personas deciden tomarse una deliciosa taza de café por las mañanas sin saber o sin tomar en cuenta los beneficios que tiene para nuestras plantas. El día de hoy les voy a hablar acerca de esto, que es algo maravilloso que tenemos en nuestras casas y que pocas veces le damos la importancia que tiene: el café. Así que hoy les voy a enseñar 8 métodos diferentes en los cuales ustedes pueden utilizar el café a beneficio de sus plantas de interior y de exterior. Me da muchísimo gusto que se encuentren hoy conmigo el día de hoy aquí en un video más de mi canal, su canal, nuestro canal de suculentas. Yo soy Mr. Suculento y bienvenidas a todas aquellas personas que ya estaban suscritas a mi canal o a aquellas personas que son nuevas y que por alguna razón llegaron a este canal. Por favor, suscríbanse. La verdad es que tengo videos muy bonitos, muy coquetos, muy entretenidos que les van a gustar mucho, con información muy valiosa para sus plantitas y suculentas. Oigan, pasando este tema ya de los saludos y todo esto, estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy aquí. Como se podrán dar cuenta, no tengo un día muy muy soleado. La verdad es que está bastante nublado, está bastante cerradito el cielo. Y pues bueno, con este clima, no sé si les pasa a ustedes, con este clima frito, húmedo, de lluvia, se antoja dos cosas: un cafecito y un pan, y estar en camita viendo películas. La verdad es que yo soy muy fan de ello. Y pues bueno, no tengo pan, tengo pan tostado, y ya me preparé mi cafecito, que es acerca del tema de lo que vamos a hablar el día de hoy. La verdad es que tengo muchas ganas de hacer este video. Siempre tengo ganas de hacer videos, la verdad. Pero en esta ocasión, ¿por qué? Porque es un tema que me gusta, y me gusta por el hecho de que a veces tenemos café. Eso, en México somos bastante consumidores de café. México es uno de los países que produce café, y café de muy buena calidad, el café de Colombia, café de otros países, y tenemos café en nuestra casa y muchas veces no sabemos qué hacer con él. Lo terminamos tirando a la basura, todos los pocillos de café, y la verdad es que nuestras plantas se nos quedan viendo con cara de ¿qué estás haciendo? No lo tires, mejor dámelo. ¿Por qué? Porque el café molido es bastante benéfico para nuestras plantas, y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. No quiero hacer esta introducción mucho más larga, así que les voy a dar una breve explicación acerca del café en nuestras plantas, y después de ello vamos a los 8 métodos en los cuales ustedes lo pueden utilizar en beneficio de sus plantitas. Así que comenzamos. ¿Por qué es benéfico reutilizar los pozos de café? El café no es solo una bebida estimulante con un sabor intenso. Desde una mirada amigable con el medio ambiente hasta con nuestro bolsillo, utilizar los restos de café para nuestras plantas es un método eficaz en muchos sentidos, ya que ayuda a nuestro patio a verse mucho más lindo y al mismo tiempo prolonga la vida útil de este producto. Los pozos de café tienen muchos usos. Si quieres saber qué le hace el café a las plantas y cómo se utiliza, te recomiendo que te quedes y veas este video hasta el final. Y estoy completamente seguro que te estarás haciendo las siguientes preguntas antes de ver este video, como por ejemplo estas: ¿es necesario que sea café usado o puede ser café nuevo recién abierto de la bolsa? ¿Es mejor que sea molido o que sea en grano? ¿Sirve para todas mis plantas? ¿El café soluble tiene el mismo efecto? Y todas esas preguntas serán contestadas el día de hoy. Y antes de agarrar el café a 10 de siniestra y echarlo a nuestras plantas como si fuera cualquier cosa, déjenme decirles que hay ciertas reglas que debemos de cumplir antes de llevar esto a cabo. Y el primero que deben de saber es que el café nuevo y sin filtrar no debe de irse para nuestras plantas. ¿Por qué? Porque es muy ácido y puede quemar las raíces de nuestras plantas.
Tampoco vamos a utilizar el café en plantas pequeñas o en plantas que hayan sido recientemente trasplantadas de maceta. ¿Podemos utilizar los granos de café? Sí y no. Les voy a ampliar un poquito más esta información adelante, pero déjenme decirles que los granos enteros de café no se deben de utilizar en nuestro sustrato, no se debe mezclar con él, porque al estar en nuestro sustrato va a entrar en contacto con las raíces de nuestras plantas. Al estar en contacto con las raíces, esto va a provocar que se cree un tipo de mucosa que va a estar encima de nuestras raíces de nuestras plantas. ¿Y qué va a provocar? Que los nutrientes que tiene el sustrato no lleguen correctamente a nuestra plantita. ¿Por qué? Porque está bloqueada por esta mucosa. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que nuestra planta no va a crecer de manera saludable y con el paso del tiempo se va a morir, se va a secar, y no queremos esto. Así que no utilicen los granos de café enteros en nuestro sustrato para nuestras plantas. Y después de esta pequeña gran introducción, vámonos con los 8 métodos en los cuales podemos utilizar el café en nuestras plantas. Esperen, antes de iniciar con los 8 métodos o los 8 beneficios que tenemos del café para nuestras plantitas, algo muy importante: cuando ustedes tengan pocillos de café, hayan juntado varios, por favor no los utilicen húmedos. ¿Por qué? Porque al utilizarlos húmedos va a provocar que sus plantitas obtengan hongos, y en lugar de ser algo benéfico van a terminar afectando su plantita. Entonces lo primero que debemos de hacer es esto. Lo que van a hacer es, sobre una charola, sobre algo plano o sobre un plato, van a extender su cafecito así como yo lo tengo en este instante y lo van a dejar secar. Lo van a dejar secar al menos 2 días, que les toque el airecito, que se airee, que le toque el sol, o no necesariamente debe de tocarle el sol, pero sí debe estar en un lugar iluminadito, y por favor que no haya humedad. Necesitamos que esa humedad se vaya de nuestro café. Por eso lo tengo así extendido. Yo lo tengo en estos domos, que es de pancito dulce. La verdad es que ya saben que me encanta reciclar y reutilizar todo esto. Yo lo tengo aquí ya secando, de hecho ya está seco, ya no huele, y lo siguiente que voy a hacer es utilizarlo con mis plantitas. Así que por favor, nada de utilizarlo mojado, nada de utilizarlo húmedo. Y el primer uso beneficio que le vamos a dar al café es en nuestra composta. Los restos de café seco se pueden agregar a la composta. Este no solo aportará nutrientes y lo mejorará notablemente, también tiene una gran ventaja de que su olor no le gusta mucho a las hormigas. La borra de café va a estimular a las lombrices, ya que éstas se reproduzcan mucho más rápido. Lo recomendable es agregar un poco cada semana, cuidando de no excedernos a la borra de café como con otros restos que pudieran acidificar el suelo. Beneficio o uso número 2. Control de plagas. No solo sirve para ahuyentar hormigas, si lo aplicamos formando un círculo en nuestras plantas, el café usado y seco también ayuda a protegerlas, pues aleja a los caracoles, hormigas y babosas. Espolvorea con el borra de café alrededor de las plantas. Lo más efectivo es hacer un círculo cerrado alrededor de cada una. Por su acidez y fuerte olor, suele ser un gran repelente. Y es que muchas veces nos hemos encontrado con estas plagas y no sabemos qué hacer con ellas. Pues aquí tenemos una excelente opción con lo que podemos hacer con el café para alejar a esas pequeñas plagas y que no estén más cerca de nuestras plantitas. Uso o beneficio número 3. Sirve como abono para las plantas. Para usar los restos de café como abono, podemos hacer lo siguiente. Solo tendríamos que esparcir los restos previamente secados en la tierra de nuestras plantas y mezclar todo un poco para evitar que se apelmase. Otro método es ponerlo encima del sustrato de nuestras plantas y regar después. Esto va a provocar que el propio sustrato vaya absorbiendo los restos de café y la planta lo vaya absorbiendo con sus nutrientes, y va a ser muy benéfico para ella. Uso o beneficio número 4. Ayuda a mejorar el sustrato. Un uso poco común en las huertas es añadir los restos de café a la tierra con la finalidad de mejorarla. No podemos olvidar que este residuo es en su totalidad materia orgánica, así que su aporte atraerá microorganismos beneficiosos y mejorará la estructura del suelo. Este contiene una gran cantidad de minerales y nutrientes, como son el nitrógeno, el fósforo, potasio, calcio y magnesio, que nutre el suelo de tus plantas. Además, para los suelos más maltratados también les proporciona esponjosidad y brinda más estructura al suelo. Lo importante es hacer una mezcla pareja de borra de café y tierra. Hay que tener en cuenta que el exceso de café puede acidificar el suelo. Uso o beneficio número 5. Combate los hongos.
Podemos utilizar el café seco contra los hongos que aparezcan cerca de nuestras plantas. Esto es algo muy común. En zonas donde tengamos mucha humedad o riegos frecuentes, como puede ser los semilleros, su efecto absorbente combate hongos con facilidad. Lo podemos mezclar con un poco de canela para potenciar su efecto. Y es que también muchas veces desconocemos cuando a nuestras plantas les aparece algún tipo de telaraña, algún tipo de punto, algún tipo de protuberancia que desconocemos y no sabemos qué hacer con ella. Muchas veces utilizamos jabón con agua para lavarla, pero ese tipo de hongo regresa y nos comenzamos a volver locos tratando de investigar qué hacer y por qué no se va. El café es muy benéfico para estas situaciones, pueden utilizarlo y da muy buenos resultados. Beneficio o uso número 6. Como fertilizante líquido. Agrega 2 tazas de pozos de café en 5 litros de agua y deja reposar durante toda la noche. Filtra el agua y utilízala como fertilizante líquido. Puedes aplicarla a modo de riego o directamente en tallos y hojas con un rociador. Beneficio o uso número 7. Evita el desarrollo de hierbas no procedentes en las plantas. Los granos de café pueden ayudarte a evitar que salgan las hierbas no procedentes, más conocidas como malas hierbas. Y aquí sí, déjenme decirles que era hilado al punto anterior donde no se puede utilizar el café en granos enteros, pero aquí sí lo vamos a poder utilizar. ¿Pero de qué manera? Muchas veces tenemos a nuestra plantita que, como pueden ver, le crecen hierbitas que no queremos que estén ahí. Algunas personas son un poquito obsesivas con esto y se las quitan. La verdad es que a mí no me causan problemas, a menos de que ya estén muy grandes. ¿Por qué? Porque también recuerden que muchas de estas hierbas lo que hacen es neutralizar el pH de nuestro sustrato. Pero si no se sienten cómodos con estas hierbitas, lo que pueden utilizar, vamos a imaginar que este granito de tezontle es mi grano entero de café, se los van a poner encima del sustrato, van a cubrir muy bien su sustrato y esto va a evitar que sigan creciendo ese tipo de hierbitas. La verdad, miren, en este punto estoy un poco discrepante. ¿Por qué? Porque se me hace mucho desperdicio de café y yo preferiría sacarle provecho primero convirtiéndolo y moliéndolo para disfrutarlo y ya después vertirlo en nuestro sustrato. La verdad es que creo que es mucho más fácil quitar las hierbitas con nuestras manos, con unos guantes y dedicarles un poquito más de tiempo a nuestras plantas que hacerlo de esta manera, pero también se puede utilizar, así que tómenlo mucho en cuenta. Y uso beneficio número 8 y punto final a estos usos. ¿Y cuál es? Este viene de la mano con el anterior, que es el de poner los granos enteros sobre nuestras macetitas. Pero en este caso, ¿de qué manera nos va a servir? Para repeler a los gatos. Sí, yo sé que los mininos son animalitos o mascotas muy queridas por las personas, pero seamos sinceros, los gatos no tienen respeto por nuestras plantas. Ellos pasan entre ellas, a veces las tumban, si están elevadas, o terminan mordiéndolas o rasguñándolas o haciéndoles algo. Muchas personas se quejan de los gatos, aunque los aman. Yo los respeto mucho, pero ¿qué creen? El café, el olor del café no les gusta a los gatos. Entonces, ponerle granos de café a nuestras macetitas va a ayudar a que los mininos no estén cerca de nuestras plantas y ellas estén mucho más seguras y no se vayan a caer desde algún lugar o se vayan a estar tambaleando o nuestros gatitos salgan alguna travesura en ellos. Y bueno, amigos, eso fue todo por el día de hoy. Ahora conocen 8 métodos o usos y beneficios que trae el café a nuestras plantitas. Díganme, por favor, en los comentarios de qué manera ustedes ya lo utilizaban sin tener esta certeza. Digamos que lo utilizaban como un conocimiento generacional. Y cuál no conocían, cuál les parece que van a comenzar a utilizar a partir de ahora. Díganme si les gustaron los consejos del día de hoy. Y por favor, no olviden suscribirse a mi canal, no olviden dejar su suculento like y no olviden que nos vemos aquí los sábados. Yo soy Mr. Suculento, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Mil bendiciones a todos desde el fondo del corazón y nos vemos la próxima o algún sábado por ahí. No se preocupen, yo voy a regresar. Muchísimas gracias a todos, nos estamos viendo y creo que el día de hoy hay bloopers, así que vamos a ver los bloopers. Ya no se van a tratar acerca de plantas, se van a tratar acerca de las horas en las que pasa el avión estar encima de mi casa, de mi departamento, y les voy a mostrar los horarios para que sepan los vuelos que existen y las rutas hacia dónde van, porque la verdad yo no puedo, amigos, no estoy soportando, no puedo, de verdad, no puedo.
De verdad. Entonces, creo que el hecho de tener las rutas y todo esto del avión me va a dar más material. Pero bueno, ya pasó. Adiós.